Bienvenidos, fanáticos de los Capitanes de Arecibo, campeones del baloncesto superior nacional. El juego de hoy es una presentación de First Medical Health Plan, Lotería Electrónica y Lotería Tradicional de Puerto Rico, con el auspicio de Cabrera Auto, Copaca, Seguros Múltiples, Claro, Coors Light, Coca-Cola, Laboratorio Clínico Toledo, Compañía de Turismo de Puerto Rico, voyturisteando.com, Sprite y Municipio de Arecibo. Arecibo es así, todos van pa' dentro como Víctor Lee. Aquí no se falla, los bombazos siguen. Si se la dan a Jonathan Rodríguez. Chine Melo debajo de la pompa. Chris Gastón que los mata con la yompa. Gustavo Young galdeándote en la sombra. Raymond Sindrón está de vuelta en el comba. Somos los champions, capitán el champion. Tenemos el power y nos vamos a coronar otra vez. We are the champion, capitán el champion. Esta es mi cancha, no hay manera de dejarla caer. Somos los champions, capitán el champion. Back to back, en el petaca lo volvemos a hacer. De champion, capitán en champion. Voy a lo mío, el BCN te lo vamos a romper. Bienvenidos a otra transmisión de los Capitanes de Arecibo. Qué bien se siente estar de vuelta aquí en el Petaca. Como siempre, mi nombre es Felipe Martínez y me acompaña el gran Juancho. Juancho, ¿estás ready? Estamos ready. Y recuerden que si le gusta este jacket, si le gusta esta camisa, si le gustan las gorras, si le gustan los termos, mira, hasta los bolígrafos, lo pueden encontrar aquí en el Capi Store, aquí mismo en la puerta principal en el estadio, o si puedes crearse tu pedido online, puedes ir al capistorearecibo.com y no importa en qué parte del mundo tú estés, esa mercancía va a llegar. Hoy recibimos la visita de los Cariduros de Fajardo, un equipo que ha tenido alta y baja esta temporada, pero actualmente se encuentran completos. Y no tan solo que se encuentran completos, se le añade la figura de Víctor Roth, que ahora va a jugar su segundo juego con el equipo. Ese primer juego terminó con un doble-doble de 17 puntos, 11 rebotes. Juancho, ¿cómo tú ves a los Cariduros hoy? No, yo lo veo muy bien. Hace poco estuve en Quebradilla, hablé un poco con Alan Colón, él dijo que poco a poco los jugadores iban a ir llegando. Para ese tiempo tenían problemas de micoplasma, COVID, tenían un montón de revoluciones, no podían jugar todos los jugadores. Pero cuando vemos ahora Víctor Roth, y lo vimos, se ve ready, gente, se ve ready. Físicamente se ve muy bien, todo el mundo sabe lo que puede hacer, puede meter el triple, rebotea bien, mete el balón cuando más lo necesita. Yo creo que eso es lo que necesitaba un equipo como Fajardo, era un jugador que ellos le pudieran dar el balón en los momentos importantes. Ahora Abreu se beneficia de tenerlo. Ahora otros jugadores en este equipo, Emi Andújar, que hay que darle mucho crédito a él, porque mientras hubo bajas, él fue el único jugador que se mantuvo en cancha y batallando para que ellos pudieran estar en esta posición una vez llegara el refuerzo de ellos. Y obviamente cuando llega Víctor Roth, mucha gente dijo, ah, pues sacan a Goodwin, que bueno, lo está haciendo muy bien, 16 puntos por juego en los 4 juegos que ha jugado, y dicen, wow, una dupla de Terrence Jones y Víctor Roth allá abajo debe ser increíble. Pero hay un jugador en los Cariduros de Fajardo que está haciendo mucho y está dando de qué decir, que Arnaldo Toro, que ahora mismo es parte de la preselección de Puerto Rico de los 24 de la lista, ha hecho doble-doble en rebotes por ya casi 4 juegos corridos. ¿Qué tú me puedes hablar de él? Yo creo que es un jugador joven, un jugador que pues, le cuesta trabajo asentarse en la liga, pero poco a poco lo hemos ido viendo. Otro jugador similar es Jordan Cintrón en Mayagüez. Le costaba al principio adaptarse al juego de la liga, al juego físico, ¿verdad?, las estrategias, pero una vez entienden cómo es que se juega, cuáles son las estrategias, son jugadores que el potencial está ahí. Y algo que me gustó de Fajardo es que apostaron a ese potencial de Arnaldo Toro, que no solamente esta temporada, es para múltiples temporadas más. Y yo creo que es un jugador sumamente importante para lo que ellos quieren hacer en el presente y en el futuro. No, sin duda alguna es parte del futuro de ese equipo, un jugador que pudiera ser hasta parte del futuro de nuestra selección nacional en esa posición número 4, aunque obviamente todavía hay mucha pelea en esa posición. Los Cariduros de Fajardo vienen con un récord de 14-14. Ahora mismo se encuentran tercero en la sección B, pero no se pueden resbalar. O sea, obviamente Carolina y Guaynabo están dando batalla todavía en la liga. ¿Cómo tú ves a Fajardo
acabando la temporada, destacando lo que ya dijimos, que tienen equipo completo, ya tienen a Víctor Roth y todo eso. ¿Cómo tú ves ese equipo engranando con todos esos jugadores nuevos? Y obviamente, pues tomando en cuenta que entró Víctor Roth, que es un jugador que ha jugado en esta liga, pero es nuevo para este equipo. Yo creo que este es el equipo que la otra sección mira y dice, ese no es el equipo que yo me quiero enfrentar en primera ronda. Es un equipo que, a pesar de todas las bajas que han tenido durante la temporada, ha sido un equipo que ha sido defensivamente consistente, y ofensivamente han tenido sus problemas, pero es porque no han tenido el tipo de jugador como Víctor Roth. Abreu, vimos que perdió unos juegos también. Este equipo, una vez está saludable, es un equipo que los de la otra sección no quieren ver en primera ronda, porque la realidad es que tienen un núcleo que es sumamente talentoso y un núcleo que cuando llega a playoff todo el mundo está 0-0. Y es el talento tuyo versus el talento mío. Podemos hablar de los refuerzos de los Caleros de Fajardo, que ahora mismo están haciéndolo muy bien, Víctor Roth y Archie Goodwin. Pero cuando se habla de, en verdad, el equipo de Fajardo, el núcleo, el corazón, hay que hablar del capitán Alex Abreu y de Emi Andújar. Son dos jugadores nativos que han dado mucho en esta liga y, para colmo, esta temporada. ¿Cómo tú ves esos dos jugadores tratando de engranar un equipo joven? Porque en teoría tienen a Iván Gandía, Antonio Ralat, Arnaldo Toro, Manny Camper, novato. O sea, un equipo que también tiene sus piezas jóvenes, pero un equipo que quiere luchar por un campeonato. O sea, ¿cómo tú ves ese liderazgo de Alex Abreu y de Emi Andújar para lograr que este equipo se enfoque y luche por un campeonato? Mira, uno de mis jugadores favoritos de la liga es Emi Andújar. Y como mencioné anteriormente, el liderazgo no solamente es vocal, sino cuando hay ausencia, tú dices presente. Y él dijo presente mientras hubo todas las lesiones que tuvo este equipo. Él dijo presente. Y Alex Abreu es otro jugador que también me encanta, porque es un jugador que va a hacer lo que el equipo necesita. Él no va a forzar el tiro, va a defender todas las noches. Y si hay una noche que me están dando el triple, yo voy a meter el triple. Pero son dos jugadores que sí son vocales, pero es lo que hacen en cancha. No es solamente yo digo que soy un líder, yo digo esto, yo digo lo otro. No, yo salgo y te demuestro por qué este equipo confía en mí y por qué mi dirigente confía en mí. Oye, y le queremos dar, antes de terminar, la premisa. Ya Gustavo Ayón se encuentra en Puerto Rico, ya practicó con el equipo y hasta calentó. No va a jugar hoy porque creo que está sirviendo el juego de suspensión, pero ya Gustavo Ayón está aquí. Pero nada, para el juego, ahí tiene la narración de Jaime y Rafi. Bien, amigos fanáticos del Baloncesto Superior Nacional, tengan todos muy buenas noches. Gracias a los compañeros Felipe y a Juancho, a través de Facebook Live, de YouTube de los Capitanes de Arecibo y del Baloncesto Superior Nacional. Sean todos bienvenidos a este choque de esta noche. Cariduros de Fajardo y Capitanes de Arecibo. Juego número 28 de la temporada para los Capitanes líderes de la sección A de nuestro Baloncesto Superior Nacional, frente a los Cariduros, que juegan su partido número 29. Ocupan el tercer lugar de la sección B con marca de 14 victorias y 14 derrotas, lo que debe ser un gran choque esta noche ya en la recta final del baloncesto superior en la temporada regular. Buenas noches, Rafi. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, amigos que están a través del YouTube y el Facebook Live de los Capitanes de Arecibo. José Aníbal Carrión, Henry Sevilla y Axel Cole serán los árbitros para esta noche. Por Arecibo estarán iniciando Víctor Liz, Chilimeno Olono, Walter Hodge, Jonathan Rodríguez y Willy Rodríguez. Por primera vez en la temporada está en el cuadro regular. Hoy Arecibo jugará con un solo refuerzo. Más adelante abundaremos el porqué. Víctor Roth, Alex Abreu, Arnaldo Toro, Emi Andújar y Archie Goodwin será el otro jugador del equipo de Fajardo, que es uno de los refuerzos. Jaime, en los últimos, del 2010 para acá, van 13 temporadas, ¿no? Ajá. 13 temporadas han pasado por Puerto Rico. Se han movido 726 jugadores. Wow. Refuerzos. Ok, el año que más vinieron, 2015, 89. Claro. Este año no va a estar lejos, ¿viste? Sí, porque depende la cantidad de equipos, por supuesto. Claro. Este año, al momento, se han movido, porque algunos han pasado de un equipo a otro, 55 este año. Pero en las últimas 13 temporadas, estamos hablando de 726 jugadores extranjeros que han estado en Puerto Rico. Son muchos, ¿viste? Bastante. Definitivamente. Bastante. Y mucha calidad también que sí, ha venido en esos nombres, pues sin lugar a duda, nuestro baloncesto ha recibido grandes, pero grandes refuerzos a través de su historia, que sería bien difícil cuando tú vas a ser un escogido, que es lo mejor que ha venido, porque sin lugar a duda ha habido jugadores de impacto en todas las posiciones en nuestro baloncesto superior nacional. Hace un rato hablábamos con unos fanáticos aquí,
sobre esa cantidad, y recordamos a Rodney White, que trajo Pachito en el 2008. 2008. Rodney White era un jugador estelar, sin lugar a duda. Un gran anotador, 6 pies 9 pulgadas. De esos jugadores que no tienen pareo con nadie. Ese tipo de jugador como Rodney White, pocos son los que han venido a Puerto Rico. Eso fue en el 2008, fue el primer campeonato bajo la administración de Luis Monroso. Esa final con los Gigantes de Carolina, que se fue a 7 juegos y se decidió aquí, en el Petaque Guina. Y el año antes, 2007, que fuimos con Santos, Marco Fizer. Marco Fizer. Y fíjate las ironías de la vida, que para muchos es reconocido como uno de los mejores refuerzos que ha habido aquí. Sí. Una de las temporadas más increíbles de jugador alguno la tuvo Marco Fizer, y Arecibo no logró el título. No, se quedó a un canasto de lograr el campeonato. Eso fue así. Así que esta noche, además de este juego, pues Guayama está en Bayamón. Esa debe ser la victoria número 20 del equipo de los Vaqueros Bayamón. ¿Por qué? Guayama podría dar la sorpresa, ¿no? Dar la sorpresa. Si gana Guayama, pues entonces tiene que esperar un jueguito más el equipo de Bayamón. Bayamón, al igual que Arecibo, presenta la mejor marca como local del torneo. 12 victorias, una derrota para los Vaqueros, 12 victorias, una derrota para los Capitanes, jugando como local. Son equipos que han defendido a capa y espada su cancha local, su coliseo, tanto el Rubén Rodríguez como aquí el Petaque Guina. Arecibo se enfrentó a este equipo de Fajardo en mayo 26, allá en la Tomás Dona, y ganó Fajardo 91-84, a pesar, Jaime y amigos que nos escuchan, que Arecibo anotó 52 puntos en la segunda mitad. Pero la diferencia de esa primera mitad fue lo que contó el juego. En aquel momento Arecibo pues puso su marca en 11 victorias, 8 derrotas. Luego de eso, Arecibo tan solo ha perdido dos juegos. Y ha ganado 6. O sea que ha sido un balance bien positivo para el equipo de los Capitanes de mayo 26 hacia acá. Y 3 victorias consecutivas llevan los Capitanes. Y 3 consecutivas. Que los ha llevado al día de hoy a estar en la primera posición de la sección A, ya en la recta final del baloncesto superior nacional en su temporada regular, que son 32 partidos, Rafi. Eso es correcto. Así que ya mismito estará por comenzar el partido de hoy. El partido de hoy. ¿Qué apareció? Sí, ok. Sí. El partido de hoy, que están aquí, está aquí el equipo de Fajardo, el otro juego pues Guayama en Bayamón. Había un tercer partido en calendario, era el de San Germán en Guaynabo, pero ese juego fue suspendido debido a que el equipo de San Germán tiene 3 jugadores en el 3-3, Pelacoco, TJ Fernández y Erazo. Por lo tanto, esos juegos de San Germán han sido atrasados, ¿no? Es lo más justo para San Germán. Santurce tiene uno, que es Gilberto Clavel. Gilberto Clavel, el otro que no está en ese equipo 3-3, que de paso hoy dividieron honores, ganó el primero, perdieron el segundo. Ángel Matías pues se quedó en Puerto Rico, pero aún así Puerto Rico hizo un buen trabajo esta noche. Bueno, ya está casi todo listo para comenzar el partido. Henry Sevilla, Axel Col y el veterano Aníbal Carrión. De paso, Aníbal es o ha sido siempre uno de los árbitros que el equipo de Estados Unidos utiliza para aclimatarse a las reglas de FIBA. Aníbal ha estado en muchos fogueos de esos del equipo norteamericano. Aníbal Carrión, que también es un excelente árbitro, ¿no? Y ahora mismo del trío de hoy es el veterano y el jefe, el que estará llevando cuando haya algún tipo de challenge, de reto, pues él será el que se encargará principalmente, Aníbal Carrión. Vamos a luego, vamos con la voz de la emoción, Jaime Santiago. Gracias, compañero Rafi, el diferente Cruz, amigos fanáticos. Aquí está todo listo, un gran juego esta noche debe ser, porque Fajardo está luchando la segunda posición, está un juego de Santurce. Está un juego de Santurce. Ahí está el saludo habitual de Víctor Liz. Víctor Liz viene con 2 juegos espectaculares, de 27 y 25 puntos. Wow. ¿Okay? El de Ponce le hizo la dormilona a Jordan Murphy. Si miras el video, hizo aguaje como que se iba a ir. Se quedó, cogió el rebote y remató. Saludo a Willy, nos alegramos ver a Willy en ese cuadro, claro, claro. Cuadro regular. Primero el repuesto saludable. Exacto, especialmente. Luego ahora en el cuadro regular, así que es un gran logro para Willy Rodríguez, restablecido totalmente. Gustavo Ayón, está, salud David Huertas,
Gustavo Ayón está activo porque tiene que cumplir el castigo activo, Jaime. ¿Ah, sí? No entendí esa parte. No, yo tampoco entiendo, pero... No lo entendí, porque Robinson cumplió el castigo fuera no activo. Pero Gustavo Ayón tiene que cumplir el castigo activo. Bueno. Saludos a Raymond. Wow. Hay unos cuantos jugadores que... Sí. Me faltaba Brandon Boyd. Sí, Brandon Boyd. Sí, que son los que hacen el ritual de viendo nosotros. Sí. Así que Gustavo Ayón ya debe ver acción si Pachi lo decide, ¿no? Porque el jueves frente a Quebradilla. Socoya Recibo juega con el ONU. Con el ONU solamente. Solamente correcto. Como refuerzo. Correcto. Sí, porque la resolución que hay hacia Gustavo Ayón es que tiene que estar aquí para poder cumplir. Vean. Bueno, ya usted lo dijo. Usted lo dijo que cómo es que no. No lo entiendo. Pues por eso, pues yo tampoco. Pero lo acepto, está bien. Ah, claro, sí, acepto, sí. Claro. He sido un hombre de ley. Ley y orden. Si eso es lo que dijeron, pues vamos a cumplirlo. Eso es así. Aquí está todo listo. Fajardo tiene a Archie Goodwin. Este es otro también jugador nuevo. Archie Goodwin, sí. De los, el último refuerzo que trajo el equipo de... Bueno, el último fue Víctor Roth. Ajá. Cuando salió Clark, llegó Goodwin. Pero Goodwin es nuevo en la liga. Es correcto, nuevo en la liga, correcto. Bueno, aquí está el ONU y Arnaldo. Van al brinco Arnaldo Toro. Balón al aire. Se quedan los capitanes con Walter Hodge. Estos equipos se enfrentaron en la semifinal el pasado año. Es correcto. Fajardo fue semifinalista frente a los capitanes. Arecibo dominó esa serie en 5 partidos. Eso es así. Al equipo de los Cariduros. Al ataque vienen los capitanes, comandados por Víctor Liz. Como tú indicabas, viene de par de excelentes partidos. Se acabó 4-1 la serie, Jaime. Es correcto. Aquí está el intercepta el equipo Cariduro. Se la lleva Emi Andújar para Archie Goodwin. A Víctor Roth desde la tierra de los 3 puntos. Quemó la malla. No es de extrañarse. No. Jugador copioso, anotador. Viene de ser campeón en Uruguay, Jaime. Y con los capitanes tuvo una destacadísima actuación. Walter peligroso de 3, te lo dije. A fuego, quemó la malla. Así que ambos equipos comienzan con un par de bombazos. Y Arecibo caliente los últimos juegos en el área de 3. Oh, sí. ¿Sí? Es correcto, ha estado con 14, 15 canastos de 3 puntos. Goodwin a buscar el aro y lo encontró. Ha estado sumamente efectivo desde la tierra de los 3 puntos. Aquí está Víctor Liz, profundo del área de 3. ¡Quemó la malla! Y siguen los equipos desde la tierra de los 3 puntos. Es parte de lo que es el baloncesto moderno. Si no, pregúntele a Golden State, el campeón de la NBA. Con el balón está Emi Andújar. Emi Andújar con el balón. Está en el área de la pintura. Conecta con Arnaldo Toro. Está trabajando uno contra uno, buscando mirarse. Se miró y falla. Rebote en manos de Víctor Liz. Vienen los capitanes a la ofensiva. Víctor Liz todo el camino. Todo el camino se fue a volar. Y terminó. Con el balón Alex Abreu, le mete velocidad, el pase para Arnaldo Toro, la pone con la zurda, canasto para Arnaldo Toro. Y también en la jugada hay falta personal. La falta fue la primera para Willy Rodríguez. Parte de la nueva cepa, sí, Rafi. Es correcto. Arnaldo Toro, físico, gran prospecto de Puerto Rico. De los Cariduros de Fajardo, buscando completar la jugada y la completó. Nivelado a 8 el marcador. Cuando vienen los capitanes a la ofensiva. Al ataque está Víctor Liz en el lateral. Víctor buscando atacar, le sacan el balón, pero recibe la falta personal. De Alex Abreu, la falta personal, la primera. Buen tipo Alex Abreu, estuvimos conversando con él antes del juego. Estuvo tomando varias fotografías con fanáticos de Arecibo. Viene Víctor Liz para el área libre. Víctor, atravesando un buen momento. Ahí va la bola, anótenlo. Marcó 29 y después marcó 25. Correcto. 54 puntos en los últimos 2 partidos para Víctor Liz. Ya esta noche ha marcado un total de 6. Ahí va la bola, anótenlo. Vamos,
Así que ha estado activo en esa cadena de victoria de los capitanes que suma 3 al hilo. Archie Goodwin para Víctor Roth. Roth buscando atacar. Roth se levanta a media distancia, falla. El rebote en manos de Walter Hodge. Vienen a la ofensiva los capitanes. Walter todo el camino buscando trabajar. Estás en el área del tiro libre. Hace un pase. No la pudo retener Willy Rodríguez. El balón fuera de las líneas. Va a sacar el equipo Cariduro. Henry Sevilla, Aníbal Carrión. Trabajando como oficiales junto a Axel Cole. Mientras que Alex Abreu ya está en territorio de Fajardo. El pase para Archie Goodwin. Jugando bastante arriba en la tope del arco. Buscando atacar. Y no puede ser. En bola suelta, controla Fajardo. Con el balón está Víctor Ruth de bien atrás, quemando la valla. Canasto de largo alcance, ese de Víctor Ruth. Ha echado un par de bombazos. Walter Hodge en el doble paso, Walter buscando atacar. Víctor Liz profundo de tres, desviado en el tiro. Rebote, Jonathan la soltó de tres y falla. El rebote lo están luchando, sale con ella el equipo Cariduro. Viene Goodwin con el balón, está buscando a Víctor Ruth otra vez del área de tres. Y falla en esta ocasión, el rebote, bola suelta, lo tiene Arnaldo Toro. Víctor Ruth, práctica de tiro del área de tres y falla, estaba solo. Y no se encomienda no. A nadie, Jaime. Tiene luz verde, si la coge la tira. Y mira, Alan se lo dijo, no hay problema, sigue tirando. Sí, porque Víctor como que se molestó porque falló, pero Alan lo animó para que siga tirando. Él se molestó, pero el dirigente no. Aquí está con el balón Walter Hodge. Walter está buscando cortina del ONU. La soltó de tres. ¡Uy! ¡A fuego! ¡Quemó la valla! Marcador 13-11. 2 de ventaja para los capitanes. Segundo bombazo del partido para Walter Hodge. Viene Alex Abreu con flotadora bien arriba. El rebote de Willy Rodríguez en el área de la pintura. Hay una falta personal. Primera falta. De Arnaldo Toro, su primera. Amigos fanáticos, dominando Arecibo 13-11 en el marcador. Con ventaja de 2 puntos cuando viene a la ofensiva el equipo capitán, comandado por Jonathan Rodríguez. Jonathan jugando en el tope del arco. El pase para Víctor Liz. Víctor está arriba buscando a Jonathan en una esquina. Busca línea de base. Así que Jonathan Rodríguez hace un pase. La tapea fuera de las líneas allí Víctor Roth. O Archie Goodwin, mejor dicho. A saquear el equipo de los capitanes de Arecibo. Un poquito más alto, Víctor Roth. Saca los capitanes. ¡Uy! Puente aéreo con el ONU que se fue a volar. ¡Y devastador! A alguien cogieron dormido ahí la defensa, la ofensiva de los capitanes, a la defensa de Fajardo. Emi Andújar con el balón en la pintura. Buenas manos de Jonathan Rodríguez. Le saca el balón fuera de las líneas. Jaime, hablando de Víctor Lee, también ha mejorado en el área libre. Ya están sobre los 80% en el área libre. Que es muy bueno. Sí, señor. Ventaja de 4 para los capitanes. 15-11, Goodwin con el balón. Le quedan 6 segundos para trabajar. Hay una falta personal. De Víctor Lee, la falta personal es la primera. Restando 5 minutos con 28 segundos. Se juega el primer parcial. En las colectivas hay 2 para cada quinteto. Alex Abreu con el balón. Está jugando arriba en el tope del arco. Alex Abreu conecta con Víctor Roth. Víctor buscando trabajar. Víctor la soltó del área de 3 y quemó la malla. Wow. Y va a soltar en todo momento. Lleva 9 puntos, 3 bombazos para Víctor Roth. Al ataque los capitanes. Víctor Liz arriba. Víctor Liz para Jonathan. Jonathan busca atacar. Pase para el ONU que la pone. Guirita para el ONU. Jaime, pero alguien tiene que estar cerca de Víctor porque Víctor no puede seguir anotando. Es una máquina de anotar puntos este Víctor Roth. Archie Goodwin con el balón. Archie Goodwin buscando atacar. Le bloquean el tiro. Recupera Renaldo Toro que va a rematar y falla. Rebote de el ONU. Vienen los capitanes con Walter Hodge por todo el lateral. Walter buscando atacar. Se levanta de tres. ¡Uy! ¡Enorme! ¡A fuego! ¡Quemó la valla! Tercer bombazo para Walter Hodge. Aquí utilizando el cristal. Canasto para Alex Abreu. Al ataque los capitanes. Tiene las manos calientes Walter Hodge con 3 bombazos. Víctor Liz para
Willy Rodríguez. Willy buscando el oro, que se fue a volar. ¡Devastador! Parece que Alan Colón vio algún video de la zona que le presentaron a Arecibo y ha venido con zona, pero Arecibo la ha castigado. ¿Y de qué manera? 22-16 el marcador, 6 arriba Arecibo. Con el balón, intercepta a los capitanes. Ahora intercepta al equipo Cariduro. Víctor Roth la va a soltar de bien lejos y quemó la malla. Y lleva 4 canastos de 3 puntos, Víctor Roth. ¡Wow! Criminal. Lleva 12 puntos. Aquí está con el balón Walter Hodge. 22-19, 3 arriba los capitanes. Walter busca cortina del ONU, se interna en el lateral, busca el ONU. El ONU también de 3 y falla. El rebote en bola suelta de Arecibo. Walter peligroso de 3. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡A fuego quemó la malla! Y está establecido el duelo entre Víctor Roth y Walter Hodge. Ambos con 4 canastos de 3. ¡Wow! 12 puntos para cada uno. 4 bombazos para Walter, 4 bombazos para Víctor Roth. Y Arecibo arriba 25-19. Con el balón Emi Andújar en la pintura. Emi Andújar se va a virar, le sacan el balón fuera de las líneas. De paso, Emi Andújar viene de un triple doble, Jaime. Junto a Ángel Rodríguez son los dos jugadores que han hecho triple doble este año. Ellos dos. Ángel Rodríguez de Bayamón y Emi Andújar del equipo de Fajardo. Tan solo dos triple dobles este año se han escenificado en el baloncesto superior. 25-19 el marcador, restando 2 minutos 44 segundos. Wow, y se ha presentado tanto Víctor Roth como Walter Hodge con las manos calientes. Arecibo ha anotado 4 en 7, Fajardo 4 en 6 en el área de 3. Wow. Y yo creo que los 6 los ha hecho Víctor Roth, los 6 intentos. Ya ha anotado 4. Sí. Porque falló 2. Aquí es está correcto. Con el balón, Víctor Roth. Víctor Roth buscando atacar en el doble paso. Va a buscar el aro, pero no vale. Indique el oficial. Violación al reloj de 24. Jaime, y Arecibo está tirando de campo al momento, en este primer, 75%. ¡Wow! De 12 han marcado en 9 ocasiones el equipo de los capitanes. Sumamente efectivo. Así ha estado en los últimos juegos. Sí, entró David Huerta por los capitanes. Salió Willy. Y a la ofensiva vienen los capitanes, restan 2:30 del primer parcial. Chris está buscando Brady, el ONU. Y Chris Brady entró por el equipo de Fajardo. El ONU en la pintura, buscando acercarse, lo está llevando, no puede ser, intercepta al equipo de Fajardo. Se la lleva Archie Goodwin todo el camino en el doble paso, se fue a volar y recibe la falta personal y la están decretando antideportiva. Es de Walter la primera. Así que hay 2 tiros y la bola al lado para el equipo de Fajardo. Goodwin. Así que vamos a ver si vemos la repetición. Exceso de fuerza, que se llama. Cuando el árbitro interpreta que hay exceso de fuerza, pues entonces ahí se canta como antideportiva. Viene Archie Goodwin para el área libre. Restan 2:16. 25-19 el marcador, 6 arriba los capitanes de Arecibo. Goodwin para par de intentos, ahí va la bola, anótenlo. Ahí, tercer punto para él. Ahí tira un 65%. Goodwin. Va para un segundo intento en la zona libre de los Cariduros y lo consiguió. El jueves aquí. En el Petaca Guina, el cuarto capítulo de la Guerra del Norte. Piratas y capitanes este jueves. Con el balón Archie Goodwin. Buscando trabajar frente a Víctor Lee. Se levanta del área de 3 y quemó la malla. Bueno, y marcó los 5 puntos de la jugada. Las 2 tiradas libres y el bombazo Archie Goodwin. Con el balón Walter a buscar el aro. Canasto para Walter Hodge. Y Walter es peligroso y anda suelto. Ha marcado 14 en el partido. Arecibo domina 27-24. Con el balón está Brady. Cruzado en el pase buscando a Emi Andújar del área de 3. ¡Quemó la malla! No dan tregua a ninguno de los quintetos. Empató a 27 el marcador.
sumamente efectivos ambos equipos desde la tierra de los tres puntos. Huertas con el balón, Huertas busca la penetración, se va Huertas a buscar el aro y falla. El rebote sale con ella Víctor Roth. Víctor en problemas, buscando ayuda. El pase para Archie Goodwin. Goodwin busca atacar. Goodwin buscando atacar. El pase para Brady, que la pone. ¡Anótenlo! Y se fue arriba el equipo Cariduro. 29-27, 2 arriba Fajardo. Cuando vienen los capitanes a la ofensiva, restando 55 segundos del parcial. Con el balón Walter. Walter, que es peligroso y anda suelto. La soltó de tres. Y falla, estuvo cerca Walter Hodge. Un por poco para Walter. Vienen a la ofensiva los Cariduros. Archie Goodwin por todo el lateral derecho. Lo marca Víctor Liz. Buscando trabajar uno contra uno. Uno contra uno. Goodwin la perdió, se la quitaron. Con el balón Jonathan Rodríguez. Y recibe la falta personal. La falta es de Goodwin. Y es la primera. Y la efectividad, Jaime, está que se está convirtiendo en un paraíso de canastos de tres. Porque, y esta noche no ha sido la diferencia. Arecibo lleva 5. 5 en 8, 6 tiene Fajardo. No. Estamos hablando de 11 canastos de tres ya en 16, entre los dos equipos, entre 16 oportunidades. En el primer parcial. 16 intentos, wow. 29-27, 2 arriba el equipo Cariduro. Con el balón está Devon Collier. Atrás para David Huerta jugando en el tope del arco. Víctor Liz buscando atacar contra Víctor Ruta. Ahí está Víctor Liz, se levanta del área de tres. ¡A fuego! ¡Quemó la malla! Y sigue el festival de bombazos. Pero estoy diciendo. 30-29, 1 arriba los capitanes. Viene Fajardo para un último intento. Alex Abreu se fue hasta abajo. Bandejita para Alex Abreu. Y se acabó el primer parcial. Fajardo 31, Arecibo 30. Entonces sale. Tumba la tira era de basura y dale, que mantener la isla limpia es lo que vale, y el que no recoja de aquí no sale. Sale, sale, sale. Hace un calor, yo he pasado de la raya, voy con el corillo a vacilar pa' la playa. Tumba la tira era, no lo permitas, pa' que la isla se vea más bonita. Yo, de Boquerón a Palomino, mi Puerto Rico es el mejor destino. Con un mensaje de Voy Turistiendo, la marca oficial de la compañía de turismo de Puerto Rico. ¡Rebote para Puerto Rico! Como todos los días, nuestro equipo sale a ganar. Ahí vemos a los novatos llenos de energía. ¡Échale! A la emprendedora que solicitó su préstamo y le dijo a los problemas... ¡Gulú, gulú y pa' fuera! Y a los que a pesar de la crisis siguen corriendo con el balón en un... ¡Rico cha-cha-cha! En Copaca queremos que logres tus sueños. Porque cuando nos ponemos la camiseta, ganamos todos. ¡Y va a seguir! Permiso, ¿este es el colmadito de...? ¿De la suerte? Así mismo. ¿Me da un instantáneo, por favor? ¿Estamos a tiempo para comprar el AutoCatch? Sí, tienen aguacate. Y están para hoy. Están a peso. ¡Qué suerte! Este no es el famoso colmadito de... ¡Ay, llegué a tiempo! ¿Tienes mi billete de lotería? ¡Me pegué! ¡Qué suerte! Capitanes anotaron en este primer parcial. 10 puntos Víctor Liz, 6 El Ono y 14 Walter Hodge. Walter marcó 4 canastos de 3 y los otros 2 los marcó Víctor Liz. Por el equipo de Fajardo, el mejor lo fue Víctor Roth, que marcó 12 puntos, 4 canastos de 3 en un primer parcial donde Arecibo marcó 6 canastos de 3 en 10 oportunidades y Fajardo 6 en 8 oportunidades. Así que caliente el Petaque Guina con los canastos de tres. Adelante la voz de la emoción, Jaime Santiago. Gracias compañero Rafi, el diferente Cruz. Amigos fanáticos, ha sido un primer tiempo de gran anotación, primer sí. Parcial bueno, de 30 y 31 puntos. Arecibo tiró un 68% y Fajardo un 55%. Wow,
Saludos para nuestro gran amigo Angelito y el gato. ¿Te acuerdas del gatito de Angelito? Ah, verdad. Angelito, sí, algo así. Sí, sí, era algo así. Era algo sí, así. Saludos para Angelito. Sí, sí. Que nos está escuchando. Ángel González. Ángel González, eso es así. Con el balón está el Chico Twin. Bastante arriba, el pase para Brady, jugando bastante atrás en el tierra de los tres puntos para Goodwin. Goodwin buscando atacarse, fue hasta abajo y falló. Va a rematar y falla. Ahí estaba Víctor Liz, que está en todos lados, Víctor Liz. Víctor Liz es un jugador de perímetro que siempre está en búsqueda de rebote. Eso es así. Cristian Pizarro tiene el balón. Cristian está jugando en el tope del arco arriba. Maura lo marca, el pase para Huerta del área de tres. Huerta. ¡Uy! ¡A fuego! ¡Quemó la malla! Amigos fanáticos, y estos quintetos están sumamente efectivos desde la tierra de los tres puntos. Brady con el balón. En la pintura el pase se la llevó Víctor Liz. Ahí viene Víctor todo el camino hasta abajo. Pero están indicando que antes hubo una falta personal. La primera para Emi Andújar. Ahí, sí. Ahí vimos la repetición antes de irse, de soltar el balón. Recibió la falta personal Víctor Liz, pero que está en todos lados el veterano Víctor Liz. Entró Juan Pablo Piñeiro por el equipo de Fajardo. Este fue el que llegó el cambio vía Guillermo Díaz. Guillermo Díaz, y volvió a la zona. Con el balón Víctor Liz, profundo en el lateral. Víctor es peligroso del área de tres. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡A fuego quemó la malla! Alan Colón se está dejando llevar por el video que vio. Wow. Ocho canastos de tres puntos para los capitanes. Con el balón recibe Víctor Roth y también recibe la falta personal. La falta de David Huerta, la primera. Oye, y el Petaca convirtiéndose en un coliseo de tiradores. Paraíso de tiradores aquí en el Petaquiquina. Ocho bombazos para Arecibo. Arecibo un juego 14, 15, 15, 11 en Ponce. Y hoy ya lleva 8 hoy. En wow. Canastos de 3. Y dominan 36-31 en el marcador. Con el balón Brady jugando bastante arriba. Kevin Maura para Víctor Roth. A Maura bastante arriba, por poco la pierde y la perdió. Sí, la perdió. Efectivamente, hay backcourt. Atraso del balón, la perdió Kevin Maura. Correcto, es el cuarto tenover para el equipo de Fajardo. Arecibo lleva 3. Entró también por el equipo Cariduro Iván Gandía. Ahora regresa Arnaldo Toro. Se va al banco Víctor Roth. Gandía, zurdo, con buen tiro a distancia, ¿sabe? Iván Gandía, de los jóvenes prospectos de nuestro baloncesto también. Parte de la nueva cosecha del BCN. Con el balón está Cristian Pizarro. Cristian buscando a Jonathan. Jonathan es peligroso del área de tres. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡A fuego quemó la malla! Amigos deportistas, a bombazo sí. Los capitanes con 9 canastos de 3 puntos están arriba en el marcador. Arecibo 39, Fajardo 31. Hay tiempo. Me visitaron al negocio para inspeccionar mi auto. Seguros Múltiples. Acabo de recibir el pago de la reclamación por depósito directo. Seguros Múltiples. Me resuelven de una y mil maneras, por eso siempre los escojo. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Seguros Múltiples.
dijo Jaime. Tiene ventaja de 39 a 31. Saca Fajardo, narra la voz de la emoción. Jaime Santiago. Gracias, Rafi. El diferente Cruz. Eso provocó el tiempo de los cariburos. Sí. Arecibo domina de 8 en el marcador. Pero es que insiste con la zona, Jaime. Y se la han destrozado a bombazo limpio. Iván Gandía con el balón buscando trabajar el pase para Bray de arriba para Kevin Maura. Maura la soltó del área de 3 y falla. Rebote bien colocado está Jonathan Rodríguez. Arecibo domina 39-31. Con el balón está Collier en el tope del arco. Buscando a Huertas, peligroso de 3. Y falla, rebote de Kevin Maura. Vienen a la ofensiva los cariduros en carrera con Juan Pablo Piñeiro. Piñeiro buscando trabajar cerca del aro con Brady. Recibe el balón y recibe la falta personal. La falta de la primera para Cristian Pizarro. Le va a llevar a Brady al área libre. El espigado canastero. Empezó en San Germán su carrera, Chris Brady. Y ahora con el equipo de Fajardo. Ahí va la bola. El primero, anótenlo. 39-32 el marcador, restan 7:46 del segundo parcial. Brady a buscar completar la jugada y la completó. Oye, no es más tirador del área libre, tiene un 80%. Oh. A un hombre espigado como Chris Brady. Buenísimo. Buenísimo, 80%. En cancha por los capitanes está Raymond Cintrón, está Cristian Pizarro, David Huertas, el ONU y Devon Collier. Así que entró otro bombardero como lo es Raymond Cintrón. Cristian Pizarro tiene el balón, está bastante atrás. Cristian cerca de la media cancha. Sigue manejando el balón Cristian Pizarro. Está buscando ayuda, se detiene, está buscando el ONU, no puede, pasa Collier. Collier está buscando al ONU, lo encontró. Aquí está el ONU, lo está llevando, le sacan el balón. Se la lleva Arnaldo Toro, adelantado para Juan Pablo Piñeiro. Viene Juan Pablo buscando atacar todo el camino. El pase atrás, moviendo con Iván Gandía, la soltó de 3 y falla. El rebote sale con ella, el más pequeño que mi Maura. Atrás para Juan Pablo Piñeiro, Piñeiro buscando atacar, se fue a volar y terminó. Producto del rebote ofensivo, la segunda oportunidad fue efectiva para Fajardo. 39-35, 4 arriba los capitanes. Huertas a buscar el aro. Se queda corto el rebote del más pequeño nuevamente, Maura. Viene Maura, le mete rápido, mucha velocidad. Lo dejaron solo del área de 3 y quemó la malla. Bueno, Fajardo reacciona con un 7-0. 39 recibo, 38 Fajardo. Hay tiempo. Manuel Petay Caiguina, donde esta vez tuvo que pedir tiempo Pachi, porque el equipo de Fajardo reaccionó después del tiempo de Alan. Han marcado 7 puntos consecutivos, entre ellos el último canasto de Kevin Maura, acercando a Fajardo a tan solo un punto, 39-38, dominaba recibo de 8 y ahora se acerca tan solo un punto el equipo de Fajardo. Va a continuar luego, va a sacar a recibo, narra la voz de la emoción, Jaime Santiago. Gracias, compañero Rafi, el diferente Cruz. Ese 7-0 de Fajardo provocó el tiempo de Pachi. Vamos a ver cómo se presenta recibo en este 6:46 que le quedan de vida al segundo parcial. Juego importante, choque entre equipos cruzando sección. Jaime, 16 canastos de 3 wow. Se han anotado en la primera mitad. 9 a recibo, 7 Fajardo. Festival de canastos de 3 puntos. Estos equipos se vieron las caras en la semifinal el pasado año. Y Arecibo ganó la serie 4-1. En 5 partidos. Viene a la ofensiva el equipo capitán, los líderes de la sección A de nuestro baloncesto superior. Lo único que a Fajardo lo dirigía Carlos González.
que ahora está en Carolina. Que está en Carolina, correcto. Con el balón el ONU para Collier. Collier está jugando fuera de su área de tiro, bastante arriba. Conecta con Cristian, Cristian ataca. Cristian se fue a volar y falla. Se queda con ella Arnaldo Toro. Vienen los cariduros a la ofensiva. Kevin Maura espera que llegue el resto de sus compañeros, buscando atacar Kevin Maura. Sigue manejando el balón, está buscando ayuda. El pase atrás para Brady, la soltó de tres y quemó la malla. Y el avance de 10-0 de Fajardo. Se van arriba los cariduros en el marcador. Cristian de tres. ¡Uy! ¡Enorme! ¡A fuego! ¡Quemó la malla! Y ya llegó Arecibo a los 10 canastos de tres puntos esta noche. Se van arriba los capitanes. 42-41. Con el balón Kevin Maura. Está buscando jugada con Arnaldo Toro. Arnaldo Toro buscando conectar. Aquí con Iván Gandía. Buen pase y mejor canasto para Arnaldo Toro. ...43-42 el marcador, partido con características de mucha, mucha anotación. 43-42 y restan 5-28 del segundo parcial. Cristian Pizarro, Cristian buscando atacar. Raymond es peligroso del área de tres y falla el rebote. Se queda con ella Arnaldo Toro. Allá fue al piso Arnaldo Toro, está indicando que pisó la línea, la perdió el equipo de Fajardo. Jaime, en lo que va de primera mitad, ya ha habido 9 cambios de delantera, un total de 3 empates. O sea que ha sido el tome y dame de estos dos equipos. Y en ese área de 3 no se encomiendan a nadie. Y Arecibo por cuarto juego consecutivo sobre 10 canastos de 3 puntos. En doble dígito. Ya esta noche tiene 10. 8 tiene Fajardo. Y Arecibo a la ofensiva con el ONU. El ONU está en el lateral buscando a Walter. Walter otra vez de tres, otra vez. ¡Uy! ¡Uy! Ahí va el otro. ¡A fuego! ¡Quemó la malla! Wow. Es el quinto canasto de tres puntos para Walter Hodge. Y el número 11 que se cambia de liderato. Y Walter lleva 17 puntos en este primer tiempo. Aquí está a distancia Brady fallando el rebote otra vez. Kevin Maura para Brady que se fue a volar el tapón arriba del ONU. Se queda con ella Raymond Cintrón. Fue bien arriba el ONU a buscarlo. Walter otra vez de tres. ¡Uy! ¡Uy! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡A fuego! ¡Quemó la malla! Señoras y señores, Walter Hodge es peligroso y anda suelto esta noche. Juan Pablo Piñeiro en tiro brincado. ¡Anótenlo! Y Walter lleva 6 canastos de 3 puntos, 20 puntos para Walter Hodge. Un espectáculo lo que ha montado Walter Hodge hoy del área de 3. Se busca en Fajardo alguien que logre detener a Walter Hodge esta noche. Aquí está Raymond. Raymond para Cristian Pizarro. Cristian para el uno, la va a enterrar. ¡Uy! ¡Devastador! Jaime, el canasto fue lindo, pero ese pase en el tráfico de Cristian Pizarro, excelente. Con el balón está Brady. Hay jugada cantada, hay una falta personal de Jonathan Rodríguez. La falta personal, la primera. Amigos fanáticos, emergencia. Se busca en todo Fajardo alguien que logre detener esta noche a Walter Hodge, que está sencillamente imparable. Wow, ¿cuántos de tres? 6 canastos. 6 y 20 puntos para Walter. Y 12 canastos de tres lleva recibo. Wow. En la primera mitad. La ventaja es de 5 para los capitanes. 50-45. Goodwin se la quitaron. Aquí viene Raymond Cintrón. Raymond todo el camino para Jonathan, que la va a poner. Hay canasto para Jonathan Rodríguez. Una ofensiva descomunal de los capitanes de Arecibo. 52 Arecibo, 45 Fajardo. Hay tiempo. Bueno, Puerto Rico.
Como todos los días, nuestro equipo sale a ganar. Ahí vemos a los novatos llenos de energía. ¡Échale! A la emprendedora que solicitó su préstamo y le dijo a los problemas... ¡Gulú, gulú y pa' fuera! Y a los que a pesar de la crisis siguen corriendo con el balón en un... ¡Rico cha-cha-cha! En Copaca queremos que logres tus sueños, porque cuando nos ponemos la camiseta, ganamos todos. ¡Y va a seguir! Para el equipo de Arecibo, tiene una corrida ahora de 10-2. Dominaba el equipo de Fajardo 43-42. Arecibo ha marcado 10 y siguen cayendo los canastos de 3, lleva 12 el equipo de los capitanes, tiene ventaja de 7. Narra la voz de la emoción, Jaime Santiago. Gracias, compañero Rafi. El diferente cruce, una ofensiva de 52 puntos y restan 3.39. Y un 67% de campo tira el equipo de los capitanes, Jaime. Y Walter ha estado sencillamente imparable, colosal. Walter Hodge con 20 puntos y 6 canastos de 3 puntos. Archie Goodwin con el balón se la pica a Víctor Roth. Víctor Roth cerca del canasto. Arriba para Emi Andújar del área de 3. ¡Quemó la malla! Y sigue la fiesta de bombazos por ambos quintetos. Es el noveno de Fajardo. Arecibo con 12 y Fajardo con 9. Son 21. En el primer tiempo. Los dos equipos tiran sobre 60% en el área de 3. Walter Hodge en el tope del arco. Walter es peligroso y anda suelto. Y falla el rebote. Estuvo cerca allí Walter Hodge. Viene rápidamente Fajardo. Goodwin todo el camino. Goodwin atacando. Hay jugada cantada. Ofensiva la falta para Archie Goodwin. Es la segunda de Goodwin. Ahí se vio. Ahí cuando empujó, usó su hombro y llevó a contra allá cerca el empujoncito sobre Raymond Cintrón, que la jugada anterior hizo una gran jugada, doblando, llevándose el balón. 52-48, Arecibo es 4 puntos mejor que Fajardo en este primer tiempo. Raymond Cintrón con el balón bastante retirado del canasto. Raymond está buscando el ONU. El ONU contra Arnaldo Toro lo va a llevar. Lo va a llevar con el de gancho, ¡uy! ¡Y lo llevó! Aquí en el área de la pintura hay una falta personal. Es de Walter la falta personal, la segunda. Y sigue el alto porciento de los capitanes en sus lances al canasto. 54 puntos para Arecibo. Un 65%, oh. Jaime. Y de 3, un 63%. Wow. Ahí cambio por los capitanes, viene Víctor Liz, se va al banco Cristian Pizarro. Pero Fajardo también, está a 64% de 3 y 53% de campo, está cerca. Ha sido una batalla de ofensiva, Víctor Roth desde la tierra de los 3 puntos, se quedó corto el rebote. Sale con ella Víctor Liz, de inmediato la carrera, y viene Jonathan. ¡Uy, uy, tremendo giro! ¡Espectacular! ¡Espectacular canasto para Jonathan Rodríguez! Sabía que tenía Goodwin encima y se fue en giro. ¡Wow! La ventaja es de 8 para los capitanes. 56-48. Víctor Roth con el balón. Intercepta Arecibo. Se la lleva Víctor Liz. Víctor para Jonathan. Jonathan con el balón buscando ayuda a Víctor Liz. Víctor profundo de 3. Y falla el rebote del ONU. El ONU con el balón cierra contra él. Aquí está solo Raymond, peligroso. Y falla. Rebote lo luchan. Lo salva Víctor Liz. Está en todos lados Víctor Liz. Con el balón está Walter Hodge. Le quedan 8 segundos en esta jugada a los capitanes. Con el balón Walter. Walter es peligroso y anda suelto esta noche. A el ONU cerca del aro. El ONU recibe el balón y recibe allí una falta personal. La segunda de Emi Andújar.
Jaime, lo que es los jugadores jugar mucho tiempo juntos, ahí simplemente comunicación visual entre Walter y el Ono. El Ono cortó rápido adentro y Walter se le entregó y ahí recibió la falta personal. Y eso es jugar mucho tiempo juntos. Y eso es una gran diferencia en la serie. Jaime. Ah, María, quitaste las palabras. En la serie, eso cuenta mucho. Definitivamente, eso es un dato sumamente relevante e importante. Aquí está el Ono. El Ono para Walter, que está caliente. La soltó de tres y falla el rebote. A Chingundi se la quitaron. La tiene Walter. Para Víctor Liz, profundo de tres. Falla el rebote. Se queda con ella. ¿Quién? ¿Quién? Arecibo, la tiene Jonathan. Jonathan para Víctor Liz. Uy, a volar Víctor Roth. Víctor Liz de tres. ¡Uy! ¡A fuego! ¡Quemó la malla! ¡Ay, señor! Hay 16 en la noche para Víctor Liz. Arecibo domina 59-48. Último minuto del parcial. Archie Goodwin la soltó de tres y quemó la malla. Sigue el festival de bombazos en este primer tiempo. Arecibo 59, Fajardo 51. Con el balón Víctor Liz. Víctor tiene las manos calientes. Está en el tope del arco, busca la penetración. Hace un pase, intercepta Fajardo. Se la lleva Emi Andújar, adelantado para Archie Goodwin buscando jugada. Víctor Roth la soltó de tres y quemó la malla. Amigo fanático, es probablemente el partido de más efectividad del área de tres puntos en la temporada. 59 Arecibo, 54 Fajardo. Hay tiempo. Tumba la tira era de basura y dale, que mantener la isla limpia es lo que vale, y el que no recoja de aquí no sale. Dale, dale, dale. Yo, hace un calor, yo he pasado de la raya, voy con el corillo a vacilar pa' la playa. Tumba la tira era no lo permitas, pa' que la isla se vea más bonita. Yo, de Boquerón a Palomino, mi Puerto Rico es el mejor destino. Con un mensaje de Voy Turistiendo, la marca oficial de la compañía de turismo de Puerto Rico. Se despegó de 11. El equipo de los capitanes se pegan ahora a tan solo 5 puntos. Dos canastos de 3 de forma consecutiva para el equipo de Fajardo. Uno de Goodwin y uno de Víctor Roth. Roth de paso lleva 5 canastos anotados. 5 canastos de 3. Así está Víctor Roth esta noche. Con 5 canastos de 3. Walter tiene, ¿cuánto tiene? 6. Y Víctor Roth tiene 5. Así que es una guerra. A canastazos de tres, Arecibo ha marcado 13 canastos de 3, 11 el equipo de Fajardo. Arecibo está sobre el 60% de campo, un 61%. Wow. El excapitán Marcel Solderberg entra a cancha por el equipo de los Cariduros. Narra la voz de la emoción, Jaime Santiago. Gracias, Rafi. El diferente grupo. Bueno, pasó algo allí en el área del banco de Fajardo. Estaba discutiendo fuertemente Brady y salió hacia el camerino. Okay. Discutiendo allí, fue acompañado por seguridad. Hacia el camerino, una discusión, no sabemos con quién allí, en el área del el banco del equipo Cariduro. Va a sacar el equipo capitán, viene Walter Hodge. Últimos 24 segundos del parcial. Arecibo 59, Fajardo 54. Diferencia de 4 segundos entre el reloj y lo que resta para lanzar. Víctor Liz. Víctor para Jonathan Rodríguez, la soltó de 3. ¡Uy! ¡A fuego! ¡Quemó la malla! Arecibo con 62 puntos. Aquí está Víctor Roth de casi media cancha y falla y se acabó. Amigos deportistas, se acabó el primer tiempo donde los capitanes de Arecibo dominan 62-54. Diferencia de 8 puntos en el primer tiempo. Ahí vemos tendido sobre el tabloncillo a Víctor Liz, que recibió un golpe.
y está ahora mismo recostado allí sobre el tabloncillo. Hay varios jugadores hacia él, pero finaliza el primer tiempo. Capitanes 62, Cariduro 54. Por eso, yo me voy para Claro. El hilo del tiempo nos une, nos inspira a crear, a crecer, a trabajar incansablemente por nuestras metas. Conocemos que lo más importante para ti es el valor de la vida. Y juntos, comprometidos en familia, creamos un movimiento. Levantamos la bandera de la salud por todo Puerto Rico. Porque cualquiera que sea tu plan en la vida, en First Medical, siempre serás primero. Entonces dale, tumba la tiradera de basura y dale, que mantener la isla limpia es lo que vale, y el que no recoja de aquí no sale. Dale, dale, dale. Hace un calor bien pasado de la raya, voy con el corillo a vacilar pa' la playa. Tumba la tiradera, no lo permitas, pa' que la isla se vea más bonita. Yo, yo, te pongo a Palomino, mi Puerto Rico es el mejor destino. Tengo un mensaje de Voy Turistiendo, la marca oficial de la compañía de turismo de Puerto Rico. Permiso, ¿este es el colmadito de...? ¿De la suerte? Así mismo. ¿Me da un instantáneo, por favor? ¿Estamos a tiempo para comprar el AutoCatch? Sí, tienen aguacate. Y están para hoy. Están a peso. ¡Qué suerte! Este no es el famoso colmadito de... ¡Ay, llegué a tiempo! ¿Tiene mi billete de lotería? ¡Me pegué! ¡Qué suerte! Tenemos un plan para todos, desde tu primera entrevista hasta conseguir el empleo, porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito. En cada paso importante, estamos ahí para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Tenemos una cubierta individual para cada uno, amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla y cero deducible en la mayoría de los servicios. Tarifa diaria desde $2.36. First Medical, un plan para todos. ¡Rebote para Puerto Rico! Como todos los días, nuestro equipo sale a ganar. Ahí vemos a los novatos llenos de energía. ¡Échale! A la emprendedora que solicitó su préstamo y le dijo a los problemas... ¡Gulú, gulú y pa' fuera! Y a los que a pesar de la crisis, siguen corriendo con el balón en un... ¡Rico cha cha cha! En Copaca, queremos que logres tus sueños. Porque cuando nos ponemos la camiseta, ganamos todos. ¡Y va a seguir! ¿Te enteraste? En Copaca puedes solicitar tu préstamo hipotecario FHA, el que todos buscan, para comprar o refinanciar al mejor interés. Solicita hoy mismo tu préstamo hipotecario FHA en Copaca. Me visitaron al negocio para inspeccionar mi auto. Seguros Múltiples. Acabo de recibir el pago de la reclamación por depósito directo. Seguros Múltiples. Me resuelven de una y mil maneras, por eso siempre los escojo. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Seguros Múltiples. This is a kind of magic.
magic. Magic. Laboratorio Clínico Toledo, una empresa familiar con más de 35 años sirviendo a más de 10.000 pacientes diariamente. La tecnología, sistemas automatizados y precisión lo posicionan como el laboratorio clínico más grande en todo el país. Con un amplio catálogo de pruebas, sirven con excelencia a toda la isla y el Caribe. Laboratorio Clínico Toledo, el más completo a la vanguardia de la salud. Para más información, 787-880-0444 o laboratoriotoledo.com. Laboratorio Clínico Toledo, el laboratorio en el que todo Puerto Rico confía. Bueno, llegamos al medio tiempo con Capitanes en ventaja 62-54. Hablamos de Archie Goodwin, 10 puntos. Hablamos de Victor Roth, 15 puntos. Hablamos de los rebotes de Arnaldo Toro, 7 rebotes. ¿Cómo viste a Fajardo esa primera mitad? No, Fajardo se vio con gran intensidad. Salieron con el pie en el acelerador. Eso es lo que te esperaba de un equipo como Fajardo en la carretera, con sus piezas completas. Vimos a un Victor Roth, que lo hablamos, puede meter el balón de todos lados, pero específicamente la línea de tres puntos fue bien efectivo desde que entró a cancha. Quería dejarse sentir. Él quería decirle al equipo de Arecibo, aquí estoy yo. Y el equipo también respondió bien de fallo. Lo que pasa es que el firepower del equipo de Arecibo es demasiado. Obviamente, y de parte de Arecibo, vimos la primera mitad increíble de Walter Hodge con 20 puntos. Y vimos a Victor Lee con 16, que destacamos que antes que se acabara la primera mitad, Victor Lee cayó fuerte en el hombro. Esperemos que no se haga nada grave y que pueda seguir jugando. ¿Por qué tú crees que Walter Hodge vino con esa chispa en esa primera mitad? Cuando Walter empezó a ver lo que estaba haciendo Victor Roth, él dijo, no, yo tengo que demostrarle también a Fajardo que el mejor jugador soy yo y puedo hacer el trabajo a un alto nivel. Y yo creo que esas son cosas bien importantes de tus líderes. En la antesala tú preguntaste Emi Andújar y Alex Abreu como líderes, ¿qué deben hacer? No es solamente hablar, es cuando entren a cancha hacer el trabajo. Y Walter Hodge no solamente habla, sino cuando entra a cancha, él no va a dejar que su equipo se afecte, no va a dejar que su equipo caiga en estos momentos donde no están metiendo el balón. Y a veces, él dice, para que la falle otro, la fallo yo. Y lo vimos en esta primera mitad. Le dio sus toques a Elon, un pase, ¿verdad?, del inbound, buenísimo. Le dio sus toques a Victor Lee, pero a la hora de anotar el balón, él estaba presente. Oye, Victor Lee, 16 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias. O sea, si tú miras las estadísticas de Victor Lee en esa primera mitad, parece una estadística de un juego entero. Victor Lee, sabemos que tuvimos su alta y baja, sabemos que pasó por una lesión de hamstring, estuvo dolido, pero bueno, y esperemos que no se agrave lo del hombro ahora. Pero cuando Victor Lee está así enchufado, es bien difícil de parar a Arecibo. No, es complicado, porque cuando él y Walter están jugando de esa forma, eso ayuda a los hombres grandes, específicamente como el ONU, que vimos que tuvo una gran primera mitad. Jonathan Rodríguez también se beneficia. Este equipo de Arecibo necesita que esos dos jugadores estén en ritmo.
y vemos como Walter trata siempre de que Víctor caiga primero en ritmo. Yo creo que Walter, al tener más el balón en las manos, él siente que puede caer en ritmo más rápido. Pero cuando estos dos jugadores están en ritmo, están anotando, están distribuyendo el balón, son demasiado peligrosos, porque ahí es cuando salen los Devon Collier, los Elonu, los Willie, los Jonathan, David del Banco, Raymond Sintrón, Cristian Pizarro. Es importante que estos dos jugadores establezcan el tempo del juego. Hablando de anotar, anotamos 75% de la línea de 3, 9 de 12. Estamos 12 y 1 aquí en el Petaca. Cuando nuestro equipo llega al Petaca se ve bien diferente en esa línea de 3. ¿Por qué tú crees que nos vemos tan cómodos en esa línea de 3 aquí en el Petaca comparado, ¿verdad?, cuando nos vamos afuera? Como se dice, es más cómodo en tu casa, que ya tú conoces, ¿verdad?, los espacios, anotar el balón y también los roleplayers. Siempre estamos conscientes de que local tienen una gran producción, y yo creo que estar en la casa es un alivio para muchos de ellos. Como te dije, ellos conocen los espacios en la cancha, saben dónde tienen que pararse, pero también dependemos mucho de lo que pasa en Victor Lee y Walter Hodge en cuestión de distribuyendo el juego. Cuando ellos están anotando y distribuyendo el juego es bien difícil, y vemos otros jugadores que están en ritmo, y es más fácil hacerlo en la casa que en la carretera con el público en contra tuyo. O sea, es un poco complicado. Le mencionamos lo de Gustavo Ayón y ya vieron que Ángel Núñez no está jugando hoy, porque Ayón está cumpliendo la suspensión de un juego para ya regresar el jueves contra Quebradillas. Y con todo y eso, no vimos a Huertas todavía empezar. Bien curiosamente, el equipo todavía lo está sacando de sexto hombre. Empezó Will Rodríguez. ¿Cómo te pareció, verdad, esa decisión de Pachi? Yo creo que una gran decisión, profesionalismo por parte de David Huertas. Como hemos mencionado anteriormente, ¿verdad?, en otras transmisiones, Pachi necesitaba esa voz cantante del banco. Esta temporada estaba empezando con Victor Lee, con David Huerta y Walter Hodge. Victor Lee el año pasado, por gran parte desde que llegó a Arecibo, venía del banco y era una voz cantante que tú tienes, otro anotador del banco. Yo creo que David tiene más toques viniendo con la segunda unidad, porque no tiene que distribuírselo tanto, y están buscándolo a él para que anote el balón. Yo creo que es una forma más fácil de él caer en ritmo. Yo creo que él se ha visto muy bien viniendo del banco, ha tenido grandes juegos. Vimos el juego que ganó aquí también. No es solamente venir del banco, yo creo que eso, ¿verdad?, eso tiene una mala percepción. Yo creo que es los minutos que tú juegues, porque cuando están cerrando el juego, David Huerta está en cancha. No es empezar, es quién cierra el juego. Y ahí es que tú te das cuenta quién es importante en la rotación, quién tiene más minutos, con quién cuenta el dirigente. Y esa es la cosa importante. David viene del banco, pero en los minutos grandes, él está en cancha. Y yo sé que ustedes quieren ver esa segunda mitad como nosotros, así que seguimos con la narración de Jaime y Rafi. Está a punto de comenzar la segunda mitad. Arecibo se llevó la segunda, la primera 62-54, Jaime, en un festival de canastos de tres. Entre ambos equipos se anotaron 25 canastos de tres. No, una efectividad increíble de ambos quintetos. Sí. Walter Hodge con 6 canastos de 3 puntos, Victor Lee con 4. Ahí nada más tiene 10 canastos de 3 puntos, Walter con 20 puntos en y, este parcial. Y por el equipo de Fajardo, Víctor Ruth, 8 intentos, marcó 5 canastos de 3. Wow. O sea, Víctor Ruth que tiene licencia, porque Víctor no calienta el balón. Víctor la coge y la suelta y la está anotando. O sea que, sin lugar a dudas, fue una de esas primera mitad donde hubo 12 cambios de delantera, 3 empates, y Arecibo pues sacó la mejor parte, la parte final, con 2 canastos de 3, uno de Víctor Liz y uno de Jonathan Rodríguez, básicamente para cerrar el partido. Y Arecibo con la mayor cantidad de puntos registrados este año en una mitad. Sí. Por lo menos en la primera parte, la 62 puntos para los capitanes. Y si usted creía, como te dije, que 30 puntos eran mucho en un parcial, Arecibo repitió, anotó 30 en el primero y 32 en el segundo. Lo más que había anotado Arecibo en una primera mitad eran 51, y se lo hizo a Mayagüez en abril 30. Eso era lo más que había anotado Arecibo en una primera mitad. Pero ahí se fueron sobre la verja, marcaron 62 puntos frente al equipo de Fajardo esta noche, pero todavía falta bastante juego, bastante juego. Vamos a ver en el otro juego, los vaqueros de Bayamón están derrotando a Guayama en el tercer periodo, 52-41. Así que está en juego Guayama todavía, están apenas en el tercer periodo, pero ahí uno espera, ¿no?, que Bayamón consiga su victoria número 20, Jaime. Va en busca de eso el equipo de Bayamón. Aquí está casi todo listo para comenzar la segunda mitad. El tercer periodo, Arecibo con ventaja de 8, 62-54, una primera mitad de pura ofensiva. ¿Buena ofensiva o mala defensa? No, así que tómela por el mejor sitio. Buena ofensiva, porque la verdad que los equipos tuvieron una efectividad enorme, ambos equipos. Vamos a luego, vamos con la voz de la emoción, Jaime Santiago.
Gracias, compañero Rafi, el diferente Cruz. El jueves continúa la Guerra del Norte, el cuarto episodio, el cuarto capítulo, Piratas Capitanes. Eso es así, se espera una gran asistencia. Estoy seguro que Quebradilla también se moverá mucha gente hacia Arecibo. Quebradillas, que ha estado todo el tiempo, toda la temporada, luchando esos primeros tres lugares. Bueno, ha sido Arecibo. Mira quién vemos ahí. Ese es Duarte. Chris Duarte. De los Indiana Pacers. Sí, es correcto. El Indiana Pacers de la República Dominicana y NBA. Sí. Oye, Dani Deida ha estado entrenándolo durante todo el día de hoy. Y Mike Bibby también está en Puerto Rico. Ah, Mike Bibby, sí. Vino con Alvarado. Se unió al grupo de entrenadores del equipo de Puerto Rico. Va a ser que lo viene a cuidar, ¿no? Ver que no lo maltraten mucho. Va a continuar el juego. Narra la voz de la emoción. Jaime Santiago. Gracias, Rafi. El diferente Cruz. Y es que el BCN levanta pasiones. Y esto lo estamos viendo. Mucha figura. Correcto. Viniendo este año a disfrutar del baloncesto superior nacional. Con el balón Goodwin, viene Fajardo a la ofensiva, abriendo aquí el tercer parcial. Víctor Rota atacando por el cristal. ¡Anótenlo! Y también hay falta personal. Fue la segunda de Willy Rodríguez. Esta vez Víctor Ruz se fue poniéndole en el piso. Cogió la falta y anotó el canasto. Cambió la receta de la primera mitad. Ahí va buscando completar la jugada. No puede ser. El rebote es del 1. Hay 17 en la noche para Víctor Ruth. 62-56 los capitanes con Walter Hodge. Walter, que es peligroso y anda suelto esta noche a buscar el aro. Y lo encontró. Ha marcado 22 en la noche Walter Hodge. También cambió la receta Walter. Su primer intento se fue por tierra. Es correcto. Viene Víctor Roth. Víctor Roth contra Willy Rodríguez. Uno contra uno. A buscar el aro. Se quedó corto. Lo marcó muy bien el Willy. Lo bompió. Y no le permitió acercarse al canasto. Walter Hodge con el balón. Walter bastante arriba. Otra vez Walter en flotadora. Canasto. Canasto grande para Walter Hodge. Y está en una de esas noches dulce, con las manos calientes esta noche, Walter Hodge. Ha marcado 24. Aquí está Goodwin desde la tierra de los tres puntos, quemando la malla. Tiró completamente solo. 66-59. Walter otra vez a buscar el aro y falla en esta ocasión. Rebote de los cariduros. Emi Andújar con el balón, llega a territorio de Fajardo, todo el camino. Emi Andújar se va hasta abajo, la pone y falla. Va a rematar Goodwin y remató. Ha marcado 15 Archie Goodwin, 66 Arecibo, 61 los cariduros. Ahí tapea el balón momentáneamente Alex Abreu. 5-0 de Fajardo. Viene Walter Hodge. Viene Walter todo el camino. Walter la dispara de tres. Y ¡uy! Utilizando el cristal. Hay triple. Triple para Walter Hodge. Amigos fanáticos. Y Walter lleva 27 en la noche. Y 7 canastos del área de tres puntos para Walter Hodge. Aquí la perdió Fajardo. El más que ha anotado un canasto de tres en el baloncesto, Nelson Quiñones, que marcó 14. Allá en los 90, no recuerdo el año, pero marcó 14. Ya Walter lleva 7 canastos esta noche. Así que está 7 de Nelson Quiñones. Y 27 puntos en el partido para Walter Hodge, que es peligroso y anda suelto en el tabloncillo. Ah. Ese señor es peligroso y anda suelto. Y se llama Walter Hodge. El pase para Willy. Buen pase a Víctor Liz. Buen pase, mejor canasto. Mejor canasto para Víctor Liz. Baloncesto 101, amigos deportistas, 71-61. Los capitanes dominan de 10, Fajardo pide tiempo. Permiso, ¿este es el colmadito de la suerte? Sí. ¿Me da un instantáneo, por favor? ¿Estamos a tiempo para comprarle otro cacho? Sí, tienen aguacate. Y están para hoy. Están a peso. ¡Qué suerte! Este no es el famoso colmadito de...
¡Ay, llegué a tiempo! ¿Tienes mi billete de lotería? ¡Me pegué! ¡Qué suerte! Aquí al Coliseo Manuel Petaca Aguina, está ganando recibo de 10, narra la voz de la emoción Jaime Santiago. Gracias compañero Rafael, diferente cruz, Víctor Roth con el balón, buen pase allá, Goodwin que la pone, anótenlo. Se coló por la línea de base Goodwin y lo identificó Víctor Roth. 71 los capitanes, 63 los cariduros, 8 arriba recibo, restando 7 minutos del tercer parcial. Con el balón, Víctor Liz buscando el ONU la va a poner de espaldas el canasto para el ONU. Ha marcado 12 puntos el ONU, Arnaldo Toro con el balón está en la pintura, buen pase allí a Emi Andújar, bandejita para Emi Andújar. Estaba completamente solo Emi Andújar. Jaime, el baloncesto, algunas veces gente lo complica, pero es un baloncesto sencillo. Usted hace las cosas básicas, va a conseguir puntos. Y Arecibo lo ha hecho esta noche. Walter Hodge con el balón. Walter está bastante arriba. Ahí está Walter otra vez de tres. Y falla. Rebote de Willy Rodríguez, rebote ofensivo para Walter. Walter que tiene las manos calientes esta noche. La soltó de tres. ¡Uy! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡A fuego! ¡Quemó la malla! Amigos deportistas, llegó a los 30 puntos esta noche Walter Hodge y octavo canasto del área de 3 puntos para Walter. Se apuntó en la lista de los 30. Emi Andújar en la pintura se va a virar y recibe la falta personal. La falta del ONU es la primera. Usted viene, hace cortina y Walter consigue. Ahí vemos al ONU en la repetición cuando viene a ayudar a Jonathan y comete la falta personal. Cogió la cortina Walter, hizo el canasto. En el canasto de Víctor Liz, básico en el baloncesto, pasa y corta. Eso fue lo que hizo Víctor Liz y consiguió un canasto, básico el baloncesto. Se busca en todo Fajardo alguien que logre detener a Walter Hodge esta noche, que ha estado sencillamente imparable. Imparable ha estado Walter Hodge. Ya llegó. Viene a 30, ¿verdad? Emi Andújar buscando completar la jugada y la completó. ...76-67... invertido los números allá arriba en la pizarra, 9 de ventaja para los capitanes. Se juega el tercer parcial, aquí la tiene Víctor Liz, está buscando el ONU. El ONU contra Arnaldo Toro, lo está llevando, no puede, atrás para Víctor Liz. Víctor busca la penetración, ataca a Víctor a buscar el aro y falla. Rebote Willy Rodríguez, se la quitaron, pero hay jugada cantada, falta personal. La falta, la segunda del ex Abreu, Jaime. Ya tiene 30, Walter, pues es la ocasión número 37 este año que un jugador anota 30 puntos o más. Y el segundo capitán, porque el anterior lo fue Víctor Liz. Con el balón está Walter Hodge. Walter bien arriba, está buscando el ONU. El ONU a buscar el aro. ¡Y lo encontró! Hay 14 en la noche para el ONU. 78-67, 11 arriba los capitanes con el balón Archie Goodwin. Hay una falta personal. La falta de la segunda para el ONU, la primera para el ONU. A Jonathan, ok. Sheldon Mack
en 7 ocasiones ha anotado 30 puntos o más en esta temporada. Ese es el más. 7 ocasiones, Sheldon Mack. Y la primera de Walter esta noche. Con el balón está Kevin Maura. Maura jugando bastante atrás, conecta con Goodwin. Lateral izquierdo, tierra de los 3 puntos, cierra contra él, buscando atacar. El pase a Maura. Kevin Maura se levanta a media distancia y lo consiguió. Sacan los capitanes, aquí está Walter. Walter buscando atacar, intercepta Fajardo, recupera el ONU. El ONU arriba con el balón, el ONU buscando jugada atrás para Jonathan. Jonathan buscando a Willy, Willy se contagió, la soltó de 3 y falló. En bola suelta, controla el equipo Cariduro. La lleva Archie Goodwin, Goodwin le mete velocidad, se va hasta abajo, la pone. ¡Anótenlo! Ha marcado 19 en la noche. Pone presión Fajardo y aquí hay una falta personal. La falta para Kevin Maura. Es su primera. La ventaja es de 7 para el equipo de los capitanes, que siguen con una gran noche ofensiva. Recibo tirando un 63 de campo con 16 canastos de 3. Pero Fajardo no se queda atrás. Ha marcado 12 canastos de 3. 16 ya, si no es la mayor cantidad de recibo, está cerca este año. Este año es la mayor. Mayor, ¿no? La mayor en 16. Sí, 16. Tenía juegos de 15, 15, 14. Hoy se fue. Se mandó con 16, puede llegar a 20, Jaime. Bueno, estamos en el tercer parcial. Apenas en el tercer parcial. Y restan 4 con 20. Correcto. De 7 arriba los capitanes. Aquí está Huertas. Huertas penetra. Huertas en flotadora. Y falla. Rebote del ONU. El ONU va a rematar. Sí. ¡Devastador! Eso es lo más que me gusta del ONU. Cada vez que puede, cerca y donkea. 80-71, Maura desde la tierra de los 3 puntos fallando. Jonathan Rodríguez estaba con el rebote. Vienen los capitanes al ataque. 80-71, Fajardo de 9. La ventaja de los capitanes, que está Walter. Walter buscando el ONU. El ONU la saca fuera con Huertas. Huertas es peligroso del área de 3. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡A fuego quemó la valla! 17 canastos de 3 puntos esta noche para los capitanes. Y la asistencia del ONU. Con el balón está Emi Andújar contra Huertas, uno contra uno, uno contra uno, a buscar el aro, falla. Rebote, sale con ella en bola suelta Víctor Liz. Viene en la carrera, en el juego que le gusta. Aquí está Huertas para Víctor Liz, a buscar el aro. ¡Canasto! ¡Canasto para Víctor Liz! Y también recibe la falta personal. La falta, la segunda de Emi Andújar. Nuevamente Jaime jugando baloncesto 101 a recibo. Corta David Huerta, ataca, corta Víctor Liz y Huerta se la devuelve. Baloncesto 101 y canasto, FAO y vale. Y por tercer partido consecutivo, Víctor Liz está arriba de los 20 puntos. Correcto. Por tercer partido al hilo. Oye, 29, va. 25 y 20 esta noche. Súmalo uno más. Ahí va la bola, anótenlo. Todo el mundo. 86-71. Ahora los capitanes se despegan de 15 en el marcador. Restando 3 minutos con 7 segundos. Maura con el balón. Arriba para Víctor Roth. Víctor Roth busca atacar. Víctor Roth incómodo a buscar el aro y recibe la falta personal. Ahora sí que es la segunda de el ONU. Mira, 20 Víctor Liz, 16 el ONU, 30 Walter Hodge, 10 Jonathan Rodríguez. Ese fue de los 5 que empezaron. Hay 4 sobre 10 puntos. ¡Wow! Una ofensiva descomunal. Estamos en el tercer parcial y ya Arecibo tiene 86 puntos. En las colectivas hay 4 para los capitanes, hay 3 para Fajardo. Va a haber cambio, viene a juego Arnaldo Toro. Por el equipo de los Cariduros se va al banco Emi Andújar. El tiró y falló y Arecibo está reclamando que le queda uno, pero dicen los árbitros que no, que son 2. Ahí vemos a Pachi, serio, como siempre. Pachi va ahí, conversa ahí con los de la mesa. 86-71. Viene para el área libre Víctor Roth. Ahí va la bola y anótenlo. Ha marcado 18 esta noche Víctor Roth, buscando completar la jugada y va la bola y falló. Rebote de Jonathan Rodríguez,
Y Jaime, el pana de Fajardo hecho el viaje, ¿sabes? Ah, sí. Está por ahí. Sí. Es correcto, sí. Es bien fanático del baloncesto. Con el balón, siempre hay uno en cada equipo que se sigue a todo el equipo. Es un personaje, él. Bien pintoresco. Sí, señor. Todo un personaje allá. El que grita mucho en Fajardo está aquí en Arecibo. Ese es correcto. Aquí está Víctor Liz, incómodo a buscar el aro. Uy, falla, pero hay falta personal. De Víctor Roth, la falta personal la primera. Y preguntaba a Gaby si estaba bien Víctor Liz. Él está contestando. Míralo ahí. Frente a Víctor Roth. Vamos a ver. Y ahí está el foul. Ahí está la falta personal de repetición. First Medical. Viene Víctor Liz para el área libre. Hay 21 en la noche para Víctor Liz. Cuando Arecibo domina 86-72. Se juega el tercer parcial, restando 2:40 del mismo. Víctor Liz en la zona libre, el primero lo falló. Recuerden, el jueves, el cuarto capítulo de la Guerra del Norte, Piratas y Capitanes, aquí en el Petaque Guina. Hasta ahora que habría ganado dos batallas, Arecibo uno. Suelta Víctor Liz, anótenlo. Hasta ahora esa ha sido una serie localista, Rafi. Correcto. Ahí está Archie Goodwin fallando. Se queda Walter Hodge con el balón. Goodwin le pone presión. Walter lo deja atrás. Walter todo el camino. Para Huertas en el lateral. Huertas buscando atacar para Walter. Walter es peligroso y anda suelto esta noche. Aquí está Walter Hodge. Walter cierra contra él. Para Víctor Liz. Víctor buscando jugada con Jonathan. En el lateral le quedan 8. Arriba buscando a Víctor Liz. Víctor Liz se la pica el ONU. El ONU le saca en el balón. Recupera a Jonathan que la soltó. Canasto en el último segundo, canasto para Jonathan Rodríguez. Restando 2:07, Arecibo se despega de 17, Capitanes 89, Cariduro 72. Hay tiempo. Por eso, yo me voy para Claro. Caiguina, Jaime, Arecibo anotó 30 en el primero, 32 en el segundo parcial y lleva 27 en este parcial. Ofensiva por demás de los Capitanes durante todo el juego, total ya de 89 puntos. Ha sido una ofensiva devastadora esta noche de los Capitanes de Arecibo. La mayor ventaja del partido es la que tiene Arecibo en estos momentos, 17 arriba en el marcador. Y ahí cae muy bien eso de devastadora, Jaime, porque un total de 17 canastos de 3 en 30 oportunidades para un 56% del área de 3. Con eso nadie puede. Es correcto, Rafi. Ha estado. Vamos con la voz de la emoción. Ay, que sentía. Gracias, compañero Rafi. El diferente Cruz de 17. Están dominando los Capitanes cuando Iván Gandía tiene el balón por el equipo Cariduro. Se interna en el lateral buscando a Víctor Ruth. Profundo del área de 3. Fallando. Rebote. ¿Quién lo quiere? Se queda con ella Kevin Maura. Atrás para Gandía. La soltó del área de 3 y falla. Rebote, lo luchan, el balón fuera de las líneas. Indica el oficial que se queda en territorio Cariduro. Ese muchacho Gandía se faja ahí en las tablas, ¿sabes? Perdón, Arnaldo Toro. Se faja porque duro ahí en las tablas. También otro que ha tenido un gran año es Jordan Cintrón, el de Mayagüez. Jordan Cintrón, anoche capturó 13 rebotes.
Con el balón está Víctor Roth. Víctor va a atacar el tapón enorme. El tapón enorme de Lonu. Huertas profundo de tres. ¡Uy! ¡Uy! ¡A fuego quemó la malla! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué manera de completar! Primero un tapón enorme y luego un enorme bombazo de Huertas. 18 canastos de tres. Aquí está Huertas otra vez de tres. ¡Uy! ¡Uy! ¡Señoras y señores! ¡Fenomenal! La ventaja es de 23 para los capitanes. Y son 19 canastos de tres. En la mayor cantidad de canastos de tres puntos este año para los capitanes. Juan Pablo Piñeiro fallando. Rebote de Lonu. Arecibo domina de 23. 95 a 72. Y estamos en el tercer parcial. Eso es así. Jaime, nos debe estar escuchando en Orlando Pachito Morrozón. Y disfrutándose el juego. Saludos para él. Aquí está Huertas de tres. Fallando el rebote. Sale con ella el equipo Cariduro. Iván Gandía completamente solo del área de tres. Quemó la malla. Arecibo con 19 canastos del área de tres puntos. Wow. Esos son 57 puntos en canastos de tres. Con el balón está Cristian Pizarro. Cristian buscando atacar, no puede. Pase para Jonathan. Jonathan es peligro de tres. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡A fuego quemó la malla! Y ya son 20. Llegó a los 20 canastos de tres puntos Arecibo esta noche. Wow. Ha sido una ofensiva descomunal, devastadora de los capitanes. Iván Gandía con el balón a buscar el aro. Y falla y se acabó el tercer parcial. Amigo fanático, en una demostración de ofensiva increíble esta noche. Una demostración de una ofensiva arrolladora. Arecibo 98. Fajardo 75, así se fueron los primeros tres parciales. Tenemos un plan para todos, desde tu primera entrevista hasta conseguir el empleo, porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito. En cada paso importante, estamos ahí para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Tenemos una cubierta individual para cada uno, amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla y cero deducible en la mayoría de los servicios. Tarifa diaria desde $2.36. First Medical, un plan para todos. Me visitaron al negocio para inspeccionar mi auto. Seguros Múltiples. Acabo de recibir el pago de la reclamación por depósito directo. Seguros Múltiples. Me resuelven de una y mil maneras, por eso siempre los escojo. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Seguros Múltiples. Y yo me voy, adiós, me fui. ¡Hey! No me importa. Más cool con el plan todo ilimitado al mejor precio. Poder decirte hoy que yo me voy, adiós, me fui, no me importa. Por eso yo me voy pa' Claro. Petaca y Guina. Mire, del cuadro que inició del equipo de Arecibo, Víctor Lee lleva 22, el Ono lleva 16, Walter Hall lleva 30 y Jonathan Rodríguez lleva 15. El otro que inició fue Willy Rodríguez, que no ha anotado puntos esta noche, gracias Héctor, pero sin lugar a duda esos cuatro se han encargado de hacer una masacre en el área de tres, 20 canastos de tres, así como lo escuchan. 20 canastos de tres ha anotado esta noche Arecibo en 34 oportunidades para un 58%. Fajardo no está mal,
Tiene 13 en 22, un 59, que es muy bueno también, pero recibe anotado 20. Ahí estamos hablando de 60 puntos. Ahí. Vamos a luego, últimos 10 minutos, narra. Vamos de la emoción, Jaime Santiago. Gracias, Rafi, el diferente cruce. Arecibo con 98 puntos, abriendo el cuarto parcial. Iván Gandía utilizando el cristal y lo consiguió. ...98 los capitanes, 77 los cariduros, 21 arriba Arecibo, abriendo aquí el cuarto parcial, los capitanes buscando otro juego de 100 puntos... Sí, sería claro. La quinta ocasión en la temporada. Aquí está el ONU, el ONU contra Arnaldo Toro, lo está llevando, no puede, atrás para Víctor Liz, Víctor profundo buscando atacar línea de base, ahí va Víctor Liz, le sacaron el balón, interceptan los cariduros, Iván Gandía con el balón adelantado ahí para Juan Pablo Piñeiro, para Iván Gandía que se fue a volar y terminó. Oye, ha anotado los últimos 7 puntos del equipo de Fajardo, Iván Gandía. 98-79. La ventaja es de 19 puntos para los capitanes. Aquí intercepta el equipo cariduro. Se la lleva Juan Pablo Piñeiro. Piñeiro a retar al ONU. Va con una garambeta allí frente al ONU y no puede ser. Eso fue lo que tiró, una garambeta. Sí, porque evadiendo, tratando de evadir el ONU. Jonathan peligroso de 3. Fallando en el tiro, rebote de Iván Gandía. Los capitanes arriba en el marcador de 19 cuando restan 8:40 para resumir. Iván Gandía con el balón en una flotadora fallando. Rebota Arnaldo Toro buscando rematar y recibe la falta personal. La falta es la tercera de Lono y ha entrado fuerte el equipo de Fajardo en este cuarto periodo. Han marcado 4 puntos y Arnaldo Toro va al área libre. Arnaldo Toro esta noche ha marcado 5 puntos. 5 puntos Toro y tiene 8 rebotes. Es que buen juego para él. Los capitanes con Willy Rodríguez, con Víctor Lee, con Cristian Pizarro, Jonathan Rodríguez y David Huertas. Se porta ahí Antonio Ralat. Suelta Arnaldo Toro, el primero es bueno. Viene para un segundo intento, restan 8:34 de partido, Arecibo domina 98-80. Ahí suelta con la derecha y lo consiguió. Y este parcial es de 6-0 para Fajardo. Va a salir Víctor Liz, entra Walter Hodge por el equipo de los capitanes. Y Fajardo pues va a poner presión. No le queda más a Alan Colón. Alan Colón que comenzó, iba a dirigir a Quebradillas. Alan Colón y posteriormente renunció y entonces terminó en Fajardo. Juego que van, Rafi, 33 canastos de 3 puntos. Wow, qué barbaridad. 20 para los capitanes, 13 para los cariduros. Va a sacar al equipo capitán. Cristian Pizarro pone más presión en la defensa al equipo cariduro. ¿Sí? Cristian Pizarro cerca de la media cancha, defensa individual de Fajardo. Cristian exhibiendo buen manejo de balón, el pase para Willy Rodríguez en la pintura. En problemas, se la quitaron. Intercepta a los cariduros. 3 posesiones, 3 tenovel Arecibo. Iván Gandía con el balón, está bastante arriba, tierra de los 3 puntos, buscando jugada. Aquí está en el doble paso, Allende se va a buscar el aro y lo encontró. Bueno, amigos fanáticos, Fajardo abre con 8-0. Este parcial, 98 para los capitanes, 83 los cariduros. Hay tiempo. Magic. Magic.
Pino con sus jugadores reservan. Han marcado 8 puntos consecutivos. La ventaja era de 23. Ares de 15. Narra la voz de la emoción. Jaime Santiago. Gracias, compañero Rafi. El diferente Cruz. Saludos para Alfred Machado. Alfred, sí, señor. Excelente. Muchos años con los Capitanes de Arecibo. Aquí está Cristian, que se fue a volar. Hay canasto para Cristian Pizarro. Buen tipo. Buen tipo ese Alfred Machado, Jaime. Y también hay falta personal. Así que llegó Arecibo a los 100 puntos, Rafi. Los 100 puntos. Y detiene con ese canasto el 8-0 de Fajardo. Ese 8-0 que vino Fajardo ahí amenazando, y buena penetración de Cristian. Y mucho mejor cuando cogió ese cristal arriba, ese piquete. Al buscar completar la jugada, no puede ser. Se queda Fajardo con el balón. Es la quinta ocasión en la temporada que Arecibo. Correcto, más de 100. Sobrepasa. Llega o sobrepasa los 100 puntos. Restan 7.38 para resumir. Iván Gandía conecta con Marcel Soberville. Leandro Allende jugando bastante atrás. El pase en el lateral buscando jugada. Antonio Ralat se levanta del área de tres. No puede ser. Rebote en manos de Walter Hodge. Restan 7.24. El pase para Cristian. Cristian penetra. Doble paso. Atrás para Huerta. Huerta es peligroso de tres. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡A fuego quemó la malla! Bueno, así que Huerta es el número 21 en canasto de tres para el equipo de Arecibo esta noche. Y Huerta ya tiene 15 puntos. Con el balón, Antonio Ralata atrás buscando jugada. Leandro Allende no puede, buscando a Gandía, que se levanta de la esquina de tres, falla. Rebote del equipo Cariduro, no puede ser. Luchan el balón, se queda finalmente Fajardo. Leandro Allende la va a poner contra el cristal y lo consiguió. Leandro Allende, su padre fue excelente canastero. ¿Eh? Luis Allende. Luis Allende. Es correcto, Rafi. De lo bueno de verdad. Con el balón está Walter. Walter es peligroso de tres. ¡Uy! ¡Ahí va el otro! ¡Fenomenal! Y van a seguir los Capitanes. 22 canastos de tres puntos. Walter lleva 9 esta noche. Y 33 puntos lleva Walter. Amigos deportistas, una ofensiva descomunal de los Capitanes. Ahí se levanta del área de tres fallando. Rebote Arnaldo Toro. Arriba para Leandro Allende desde el área de tres. También falla. Rebote de Jonathan, que tiene unos cuantos esta noche. Jonathan Rodríguez. Te lo digo ahora. Ese es el séptimo rebote. Con el balón Walter Hodge. Walter es peligroso y anda suelto esta noche. Con el balón está Jonathan Rodríguez. Jonathan buscando el pase. Intercepta Fajardo. Arecibo 106. Fajardo 85. Leandro Allende por el cristal. Le bloquean el tiro. Arecibo no permite nada en el área de la pintura. Una vez trató de penetrar, ahí estaba. Cuando no está el ONU, se ha contagiado la defensa de los Capitanes. Y Walter con 9 canastos de 3. Y un total de 33 puntos en la noche. Cristian Pizarro. Cristian buscando atacar a Walter otra vez. Y falla en esta ocasión. Rebote. Viene el equipo de los Cariduros con Antonio Ralat. Llegando a territorio ofensivo, Gandía la soltó de 3 y quemó la malla. Tiene esa zurda caliente, ¿sabe, Gandía? Marcador 106-88, 18 arriba los Capitanes. Restando 5 minutos con 7 segundos, Cristian. Buscando a Willy, también de 3. Willy fallando en el tiro. Marcel Soberville la pone a correr con Iván Gandía. Se detiene ahora, buena transición de los Capitanes. Cuando Arnaldo Toro está en la pintura, le quitaron el balón. Intercepta a los Capitanes, aquí viene adelantado Huerta. Huertas de 3. ¡Uy! ¡Ahí va el otro! ¡A fuego quemó la malla! Y Huertas lleva 6 canastos. 6 canastos del área de 3 puntos para Huertas. Con el balón Antonio Ralat en tiro brincado, fallando. Controla el rebote ofensivo el equipo Cariduro. Aquí se produce una falta personal. La falta de Cristian Pizarro, la segunda. ¿Cuántos son, Rafi? De 3 puntos. ¿Cuántos canastos llevan ya? Arecibo, sí. 22. 22, Huerta tiene un total de 6. 9 tiene Walter Hodge. Wow. Así que 23, Jaime. 23 canastos de 3 puntos. Y ya Apache empieza a recoger, faltan 4.27. Me atrevería a decir que ha sido la mayor cantidad de canastos de 3 puntos de Arecibo en la historia. Posiblemente. Por lo menos desde el 80 que yo estoy en esto, no recuerdo tanto canasto. Hay suelta del área de 3, quemando la malla. Eric
Ortiz. Eric Ortiz. Y Fajardo tiene unos cuantos también. Sí. Fajardo, ese de Eric. Cristian Pizarro buscando a de tres Walter. Fallando en el tiro. Rebote, Jorge Torres ya se anotó con un rebote esta noche. Fajardo tiene 15. 15. Y Arecibo 23, 38 canastos de tres puntos. Walter en el tope del arco. Oh. Walter ataca. Walter a buscar el aro. Y vaya el rebote. Es del equipo Cariduro. Hay una falta personal. Parece que fue de Jorge Torres. 109 a 91, de 18 la ventaja de los capitanes en juego de 23 canastos de 3 puntos para los capitanes. Arecibo le hizo 100 a Guayama en dos ocasiones, una vez se le hizo a Ponce, otra vez a Carolina y hoy se la hace, le hace 100 a Fajardo. Ahí está Walter Hodge que se va esta noche con 33 puntos y 9 canastos del área de 3 puntos. Sí que se apuntó en la lista de los de 30. Buscando el titular esta noche Walter Hodge. Restan 3.42 para resumir. Los capitanes dominan 109 a 91. Se consolida Arecibo en primer lugar, Jaime. Totalmente. Antonio Ralat buscando a Allende. Se levanta del área de tres quemando la malla. Y están, este juego va a llegar a sobre 40 canastos de tres puntos. Ya van 39. Con el balón está Cristian Pizarro. Por lo menos uno más va a ver. Cristian con el balón, está arriba en el tope del arco. Cristian con el balón, hay un bloqueo ilegal, hay una falta personal. De Jorge Torres la falta personal. Brando Boy tiene buen tiro a distancia, Jaime, sí. Está en cancha. Oye, Rafi, mira la cortina ilegal de Jorge. Ahí está, de José. Ahí lo vemos. Cuando sí. Mueve, se mueve haciendo la cortina, eso es cortina ilegal. Me indicaba que es la quinta vez, pero la mayor cantidad de puntos. ¿Cuánto llevamos ya? 109. Sí, anteriormente eran 106. Así que esta es la mayor cantidad de puntos que ha logrado Arecibo este año en un partido. 106 sobre Guayama. Esta noche 109 y restan 3 minutos. Aquí está Leandro Allende. Atrás Eric Ortiz del área de 3, fallando. Controlan los capitanes. Cristian, el juego que le gusta, el de la velocidad. Viene Cristian todo el camino. Se la pica a Jowen. Jowen también de 3. Jowen fallando. Se queda Arecibo con el rebote ofensivo. Cristian Pizarro. Cristian buscando a Brandon Boyd. Boyd arriba para Huerta. Huerta de bien lejos. De bien lejos Huerta. ¡Uy! Ah. ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Fenomenal! 7 canastos de 3 puntos para David Huertas. Y aquí se produce una falta personal cuando Arecibo lleva 24 canastos de 3 puntos en el partido. La falta de Antonio Rara, la primera, salió David Huerta. David Huerta, todo lo que anotó hoy fueron canastos de 3, Jaime. Todos, los 7 canastos que anotó fueron canastos de 3. Entró Carmelo Betancourt, también Raymond Cintrón con Jowen. Sí, allá Pachi recogió. El jueves viene Quebradillas. Los capitanes buscando su victoria número 18 de la temporada. Carmelo Betancourt para Jowen Villegas. Jowen atrás para Raymond, que es peligroso de tres. Fallando el rebote del equipo Cariduro. Últimos 2 minutos de partido. Ahí me está la victoria número 13 de Arecibo como local. 13 y 1. Y la número 4 en forma consecutiva de los capitanes. Aquí hay una falta personal. De Jowen Villegas la falta personal, la primera. Así que en su casa, aquí en el Petaca, 13 y 1, victoria 18 para Arecibo, 18 y 10, quedándose en primer lugar solito. Y ya pues, asegura. Su clasificación. Es correcto. Con 18 victorias, aquí está Eric Ortiz en el área libre y falló. Así que se prepara la escena para un clásico el jueves. Sí, señor. Piratas y capitanes aquí en la Guerra del Norte. Ahí va la bola, anótenlo. Y hoy Arecibo solamente con un refuerzo. Con un refuerzo. Porque Ayón estuvo cumpliendo el juego que tenía de suspensión. 24 canastos de 3 puntos para los capitanes. Así como lo oye, el balón fuera de las líneas. Así que la nave está llegando a puerto seguro esta noche. Jaime, 60% de campo y 54% del área de 3 de los capitanes. Eso es devastador. Devastador, Rafi. Una ofensiva devastadora de los capitanes. 24 canastos de 3 puntos. Un total de 112 puntos. Intercepta Arecibo. El balón fuera de las líneas.
pertenece a Fajardo, así que Fajardo está colocando su récord bajo los 500 ahora. Fajardo cae a 14-15. 14-15. Y Arecibo 18-10, líderes de la sección A de nuestro baloncesto superior nacional. Leandro Allende recibe una falta personal. La segunda de Jorge Torres. Y esto es bueno, Rafi, para sí, darte esa asignación. 24 canastos sí, de 3 puntos. Tienes que ir. Sí. Bueno, Jaime. Bueno, cuando comenzaste no estaba el canasto de 3, ¿o sí? No. Comenzó en el 81, por aquí lo tengo, sí. Cuando comencé no estaba en el 80, no estaba el canasto de 3. Leandro Allende está en el área libre por el equipo de los Cariduros. Consigue el primero. Es una cantidad considerable, 24 canastos de 3 puntos. En el área libre, Leandro Allende buscando completar la jugada y la completó. Como ha cambiado el baloncesto. Ya lo creo, totalmente. Los Capitanes, solamente 1 minuto 15 segundos separan a los Capitanes de su victoria número 18 de la temporada y su cuarta en forma consecutiva. Brandon Boyd con el balón. Brandon Boyd, se la quitaron. Vienen los Cariduros de Fajardo al ataque. Leandro Allende todo el camino a buscar el aro, fallando. Así que los Capitanes de Arecibo están conquistando su victoria número 13 como local. Ahí me comenzó el canasto de 3 en el 81 y ese año Arecibo anotó 8 canastos de 3, de 15-8. Wow. De 8-4 Jerry Ocasio y Luis Coté de 7-4. Y aquí está Jorge Torres. Jorge Torres con el canasto. Se desvió. Así que se anota también en la libreta de las anotaciones allí Jorge Torres. Aquí restando 35 segundos hay una falta. De Carmelo Betancourt, la falta personal, Jorge Torres, es el ídolo, el discípulo de David Huerta. Jaime, pues mira, en el 81, Jerry Ocasio anotó en 8 intentos 4 canastos de 3. Y Luis Coté en 7 anotó 4. Fueron los 8 canastos de 3 que anotó el equipo de los Capitanes cuando comenzó la regla. La regla de los 3 puntos. De los 3 puntos, correcto. El primer canasto lo anotó José Sosa, el galgo. El galgo José Sosa. Bueno, Rafi, gracias a Paquito Rodríguez por todos esos datos, ¿sabes? Paquito me mantiene al día. Rafi con la libre, Paquito con la libreta y tú con las tarjetas. Correcto. Aquí está, consigue los dos en el área libre, Eric Ortiz. Llegando a 100 también. Amigos fanáticos, 114 los Capitanes. Aquí está Raymond de 3. ¡Uy! ¡A fuego quemó la malla! Bueno, y va a seguir el bombardeo. Ha 25 canastos de 3 puntos para los Capitanes esta noche. Aquí hay una falta personal. Apenas 16 segundos separan un equipo capitán que esta noche vino con una ofensiva devastadora, descomunal de los Capitanes, con 25 canastos del área de 3 puntos. Wow. Sin lugar a dudas, Rafi, esto tiene que ser una marca. Sí. Para los Capitanes. O sea, no sé si para un equipo también. Pero menos para los Capitanes lo es, Jaime. 25, wow. 117-99. Eric Ortiz consiguiendo la tirada libre. Así que los dos equipos hoy llegando a 100 puntos. Y contra eso no se puede, Rafi. No, contra eso ya. 117-100. Arecibo con la mayor cantidad de puntos, la mayor cantidad de canastos de 3 puntos en la temporada. Así que Arecibo consolida ese primer lugar con 18 victorias y 10 derrotas al imponerse esta noche a los Cariduros de Fajardo con marcador de 117-101. Los Capitanes de Arecibo se consolidan como líderes de la sección A de nuestro baloncesto superior nacional con una sólida y contundente victoria esta noche. Repetimos, final. Capitanes 117, Cariduros 101.